Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Para los que no me conocen, yo soy Carmen Ochoa y me encanta hacer comidas de recetas, pero esta vez no les traigo una comida de recetas. Más que nada lo que les traigo es, que les quiero contar es que pues el último mes no les había estado subiendo muchas recetas porque había estado un poco estresadona con la llegada de mi papá. Yo ya sabía de antemano que cuando estaba allá en Utah, antes de venirse para acá, ya estaba enfermito. Entonces me estaba en que venía y no venía para acá conmigo, ¿verdad? Entonces, pues desde noviembre del año pasado, para mí se me venció el contrato aquí en este departamento. Todos, pues, si tú apenas me estás viendo, pues este departamento no es donde yo normalmente vivo. Yo vivo a 5 horas de aquí. Este es un departamento donde mi hija estudiaba, ¿verdad? Entonces, pues, es de un solo cuartito y, pues, ahí, aquí llegó mi papá, ¿verdad? Finalmente llegó mi papá, que eso me tiene muy contenta, pero sí me preocupaba desde antes que llegaba, me preocupaba que estaba muy chiquito y que mi hija ocupa su espacio y que si, quería como que mi papá también tuviera su espacio, ¿verdad? Porque con las niñas chiquitas y llorando, aquí no lo dejan casi descansar, ¿verdad? Y me preocupaba eso y yo estuve metiendo aplicaciones en varias compañías. Metí en total como en unas 6, en 4 metí aplicaciones y solamente perdía pues lo que cobran de la aplicación y $150 por cada persona. Y después de aplicar en 4 compañías, pues ninguna me aprobaba rentarme pues un espacio más grandecito que este, ¿verdad? Yo ya pedía con algo que fuera más que sea 2 cuartos, ¿verdad? Entonces estuve intentando, intentando, intentando rentar y no se me daba y así pasó diciembre y pasó enero. Hasta me aumentaron la renta de 700, de $700, me la aumentaron a 900. Así, ¿por qué? Porque no renové contrato, solamente pues nada más es como seguir mes a mes. Y en esos 2 meses estuve como muy estresada tratando de aplicar en una y en otra y en otra. No es nada fácil que las compañías no renten. Todo el mundo sabe por qué. Y yo creo que ahorita con el gobierno que acaba de entrar, pues todavía va a ser más difícil, ¿verdad? Para nosotros. Pero por fin, gracias a Dios, esto es lo que pasa. Tengo que decirle adiós a mi cocina. Pero no se me asusten, no es porque ya no vaya a hacer videos, es porque renté un espacio más grandecito. Un espacio donde pues mi hija va a tener su espacio, la más grande. Mi papá, como quien dice, va a tener su propio cuartito para que ahí descanse a gusto la siesta, que aquí estaba durmiendo en la sala y para acabarla en un colchón de aire, pero no es porque yo quisiera tenerlo ahí, es porque un colchón de aire se desinfla y lo metes fácilmente al closet para quedar libre durante el día la sala, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya no va a dormir allí porque sí, chicas y chicos, estoy muy contenta. Ya renté un espacio más grandecito y pues ahora sí voy a tener otra nueva cocina. Así que este es el, miren. Así que este es el último video que yo me acabo de aventar del agua fresca de naranja con mango y lo van a encontrar próximamente aquí mismo, o yo creo que ya está aquí mismo para si gustan verlo, ¿ok? Está riquísima este agua fresca de mango con naranja y es una de las favoritas que yo he hecho hasta ahorita. Y pues bueno, así es, muy contenta y muy próximamente les estaré compartiendo y pues ahora sí que videos en mi nueva cocina, ¿eh? Aquí mismo en esta área renté por la tirada era nada más venir y en cuanto mi hija se graduara, regresarme para atrás a mi pueblo, ¿verdad? Pero ya estando aquí, como han visto últimamente, mi canal ha tenido, o nuestro canal, para mejor dicho, ha tenido un crecimiento
muy, pero muy, muy bonito, que me hace muy, muy feliz. Entonces aquí hay mucho más cosas. Allá en mi pueblo solamente hay una sola tiendita, entonces como que aquí se me facilita más para yo compartirles. En otras palabras, yo veo que aquí hay más potencial. Es decir, yo siento que aquí en el verano yo voy a poder vender más mis cosas que yo vendo, mis aguas frescas, mis zuritos y todo, todo, todo. Yo siento menudo, pozole, de todo lo que yo vendo, yo siento raspado sobre todo. Yo lo veo más fácil para vender aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos latinos en Phoenix, ¿verdad? Y entonces, por eso es. Y otra, que mi hija se ya está a una semana de graduarse. Entonces, como está a una semana de graduarse, ella desde hace 2 meses atrás, a ella ya le ofrecieron trabajo en una pues estética, como quien dice. Y por un tiempo le voy a calar aquí. Y también les quería contar que voy a tomar un curso de pastelería. Sí, ¿por qué? Porque yo quiero también enseñarme un poquito más. Yo siempre les he hecho los pasteles a mis hijos y todo, a los más grandes que ya ahorita ya crecieron, que ya son adolescentes, pero yo siempre le había hecho los pasteles a ellos. Lo que yo, a mí me falta un poco es perfeccionar en la decorada. Así que qué mejor si tomo un curso de 8 meses. Esa es la razón también por la que me decidí quedarme un tiempo más aquí. Dije, ya que una vez haya terminado el curso y ya que haya pues compartido casi todos mis videos que yo, mis recetas que yo todavía me queda mucho por compartir, ya entonces pues ahora sí ya me regreso. Y en mientras pues ahí vamos a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Y pues nada, mis amigas, amigos, perdón si se asustaron y pensaron que ya era mi último video. Pues sí, es mi último video aquí, en esta cocina, porque próximamente me van a encontrar en la otra cocina, ¿ok? Que ya pronto me van a ver en la otra cocina. Ok, gracias por todo, todo, todo su apoyo, por todas sus bendiciones, por todos sus comentarios. De verdad que me dan mucho, pero mucho ánimo. Ya saben, mis amores, los quiero un montón. Los espero en mi otra cocina.